I was born and raised in Little Village, Chicago. It's near southwest side of Chicago, inner city, as society likes to call it, urban. You have gang territories around there. Also like the viaduct bridges that, the trains go on. That's like you're entering an African American neighborhood. So it's really divided. It's really sad to see that, or to know that, you're trying to play basketball one day and you can't go to that specific park due to specific gang territories. So unfortunately, it is divided. And sometimes when you cross that border or that imaginary border, you could possibly suffer some deadly consequences. My brother is involved with gangs in Chicago. He has been involved since he was 19. He's the first person I ask for, and he's the first person I worry about because I know that the things he's doing is really life-threatening. That does paint a negative image to our family as well. I know people like to talk. La gente le gusta el chisme. Y eso me afecta a mí por my image, And yo quiero parar. Quiero hacer un estudiante. No quiero estar involucrado con gangas porque tengo mucha gente que espera mucho de mí. I don't like being called, like my brother's nickname. I don't like being called Lil and his nickname. You know what I mean? It could be one day that you have another gang member and he's just walking around, but I don't even know. And then somebody calls me that and he's gonna assume I'm gang related. And that's something I don't wanna go through. That's something I don't wanna put my family through either. Although he is really, really, really tough on me on keeping my grades up, going to school, doing the right things. So he's not necessarily impacting me in a negative way. Besides, me worrying a lot for him, he's also motivating me to do better. And my relationship with him is really good, actually. I do carry a weight on me due to the fact of where I'm from and how I look. I know people like to bring others down and say that they won't achieve the things they're achieving due to the fact that back home you're facing this and you're facing that. So it is a big weight. Y no nada más es el peso de académico de mis grados, pero también es el peso que tengo con la gente en mi comunidad. Yo cargo ese peso porque yo quiero ser successful. Yo quiero agarrar una beca, quiero agarrar mi diploma, quiero hacer una carrera buena. Y a veces eso es imposible porque uno vive mal. Mal como no tiene suficiente dinero para mandar a sus hijos a la escuela. Mucha gente en mi comunidad no tiene alguien que ellos puedan ver como un héroe. Las únicas personas que tienen como héroes son las pandillas o los pandilleros que están en las esquinas. Y tristemente ha visto a niños como de 10 años actuando como un ganguero, actuando como si estuvieran haciendo drogas. Una historia que me recuerdo muy bien fue cuando yo estaba en mi cuarto año de la secundaria y fui a un parque y ahí estaban tres niños y estaban fumando papeles, pero no eran papel como de marihuana, era papel de libreta, un cuaderno. Y les dije, hey, ¿qué están haciendo? Y ellos me dicen, oh, estamos fumando papeles, como la canción de Wiz Khalifa, estamos fumando papeles. Y yo dije, pues eso te hace mal. Y me recibieron con malas palabras, con señas de ganga, insultaron a mi madre. Eso es triste. Yo quiero que ellos sepan que eso es mal. Y yo quiero que ellos sepan que, no, que nada más porque son de la villita, no pueden hacer lo que ellos quieren. Porque hay muchas veces que así es. Y yo cargo ese peso porque yo estoy representando nada más a mi familia, pero también estoy representando a la villita Chicago. Porque mucha gente no tiene muchas cosas bonitas que decir. Y mirando los niños, igualmente, no tienen muchas cosas bonitas que decir de ellos. Y yo quiero ser esa persona que digan,
Bueno, pues Luis vivía en la esquina de La Homan. Ese es un territorio de gangas. Pero él de todos modos lo hizo a agarrar sus diplomas. Por eso yo cargo ese peso, porque si un día llega que yo no vengo para atrás a la universidad, pues todo lo que yo estaba hablando se empieza a reducir y gente ya no me conoce y me conoce como un perdedor. Y eso es el peso que yo cargo. That's the weight I carry of my community. I don't want to be a failure. I don't want to let my people down. So the things I do is not only for my family, it's for them as well.